En Belén, donde el Hijo de Dios se hizo niño y donde Herodes persiguió a los recién nacidos, los franciscanos acogen y cuidan a los niños. Así lo subrayó el custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patón, con motivo de la ceremonia de inauguración de la cocina y lavandería de la Casa del Niño, recién renovada. We are doing here in Bethlehem this through the boys house. Lo hacemos aquí en Belén a través de la Casa del Niño, pero también apoyamos a niños en lugares como Alepo, Siria, para ayudarlos a superar el trauma de la guerra. En todo lugar es importante proteger y acoger a los niños para ayudarlos a crecer en la esperanza del futuro. To protect children, to welcome children and to help them to grow up in order to have we can say a normal future, a future of hope. En la ceremonia estuvieron presentes el director y fundador de la Casa del Niño, Fray Sandro Tomasevic, y Fray Maruán Dades, el director de las escuelas de Tierra Santa, Fray Ibrahim Faltas, el párroco de la Iglesia de la Natividad, Fray Enrique Segovia, y el director regional de la Misión Pontificia en Jerusalén, Joseph Hasbun. La Misión Pontificia está muy interesada en los servicios sociales que prestan las distintas instituciones de la sociedad civil. Por eso también hemos querido apoyar el servicio que presta la custodia de Tierra Santa a través de la Casa del Niño de Belén. El proyecto se llevó a cabo con la ayuda conjunta de la Franciscan Foundation for the Holy Land, la Asociación Pro Terra Santa y la Misión Pontificia de Jerusalén. Algunos de los muchachos que recibimos aquí ahora trabajan aquí como empleados o tienen sus propios negocios. También han recibido una educación para formar familias sólidas y no repetir la experiencia de sus padres. Al finalizar la ceremonia de inauguración, se celebró el cumpleaños de uno de los chicos en la nueva cocina. Damos gracias a todos los donantes, la Asociación Pro Terra Santa y la Misión Pontificia, la Franciscanan Foundation for the Holy Land y la Custodia, que nos han ayudado a realizar estos dos proyectos. Estamos muy contentos con esta apertura y poder continuar el camino juntos con la bendición de Dios.